Good evening. Good How are evening. you? Hi, good evening. How are you today? I'm fine. That's nice to hear that. And the rest of you, how was your day? Repeat, please. How was your day for the rest of you? I'm sorry. Okay, no worries. I hope that you have had a good day and you have worked in the platform. ¿Cómo van con la plataforma? Muy bien. Muy bien. Okay, that's nice to hear that. Como avance mínimo, ya tendríamos que estar terminando la sección 2. Ya les mandé las respuestas en caso que haya algún ejercicio que no les esté saliendo bien las respuestas o que no se comprendan bien las indicaciones, ahí pueden chequear para que no tengan ningún inconveniente y puedan avanzar. Así es que, bueno, eso sería en cuanto a indicaciones, ¿verdad? Pedirles que por favor se adelanten en la plataforma. Tienen que ir adelante, no necesariamente cubriendo los mismos temas de la clase, sino que adelante. Y como ya se pudieron dar cuenta, son poquitos ejercicios, no son muchos, son tres ejercicios tal vez por sección, así es que pues la invitación a que se pongan al día con eso. Vamos a empezar ahora con un tema diferente. Anteriormente pues estuvimos viendo el futuro con be going to, ahora pues ya vamos a empezar con imperatives y el vocabulario sería parts of the body, illnesses and pains. Vamos a hablar de dolores imperativos también y partes del cuerpo. Así es que pues vamos a empezar. Gracias por estar a tiempo. So let's begin. Let me share the content of the platform for section number 2 and sharing sound with you. Okay, let us watch the first video. As you know, the topic of this section number 2 is what's the matter? So let's check the vocabulary that we will be practicing. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, "This is my head." Then pointing to your arm and saying, "This is my arm." Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. Well, this is what you have already seen here in the platform. So let me make it bigger for you. Okay, the topic is what's the matter? Es como decir cuál es, qué es lo que está mal o qué es el problema. So, esto es lo que acabamos de escuchar, mismo vocabulario, mismo audio, diferente muchacho. So, do you have any question about the vocabulary here? ¿Hay alguna palabra que no esté muy claro el significado? Good evening, teacher. Good evening.
Sí tengo yo un par que se me dificultan un poco. Por ejemplo, el del dedo índice, no sé, sí va, dedo índice, que es thumb, no sé si es lo correcto. Thumb. Thumb. Ese es el pulgar, thumb. Thumb. Y la otra ¿Alguna? que es la rodilla también. Ni. Ni. ¿Sí? Meaning of the thought. Meaning of throat, esta. Throat. Throat. Yes, throat. Okay, throat es garganta. Throat. Garganta es throat. Y tenemos neck, es ya es la parte de atrás, es el cuello. Thanks. Aquí, throat. You're welcome. ¿Algo otro que no esté claro? Ya vamos a practicar pronunciación. Ahorita solo quiero el significado. ¿Algo? Wrist es muñeca. Sí, es la muñeca. Wrist. An uncle, what is the meaning? Ankle es el tobillo. Ah, okay. Tobillo, ankle. Ven, tomar nota del vocabulario nuevo y como se les sugiere en el video de la plataforma, una forma de memorizar el vocabulario es señalar la parte del cuerpo y mencionarlo, ¿verdad? This is my neck, this is my throat, y así. ¿Algo otra que no esté claro el significado? La palabra tobillo es parecida a la pronunciación de tío. Es parecido. ¿Cuál es la, se siente la diferencia? Ese es uncle y el otro es como, es más u. Es. Uncle. Ajá, exacto, uncle. If is singular and tooth plural. It's tooth, los dientes me dice. Yes. Ok, es tooth, es singular, tooth, Ah, okay. tooth. Good. Y teeth es plural, dientes. Ajá, es un plural irregular. Lo mismo sucede con los pies. Es foot, si es solo un pie, foot. Good. Y para plural, ambos, feet. Ah, okay. Algo otra cosa importante de notar acá es que en las manos ustedes ven que dice fingers, fingers. Okay, para referirnos a los deditos de la mano, a fingers. En el pie son toes. Toe. Ah, si es singular, es toe. Y es plural, toes. Son los, por lo que nosotros conocemos como dedos del pie. Ellos le llaman diferente. So, en la mano, finger, remember, en los pies, toes. Y bueno, ya vimos los plurales, etcétera. Entonces voy a poner el audio dos veces para que ustedes repitan. Lo pueden hacer igual con los micrófonos en mute para evitar ruidos que nos interfieran o delays o cuando unos están más adelante que otros con la señal. Voy a poner el audio dos veces, así que vamos a practicar. Igual si surge alguna otra pregunta después de la práctica, la pueden hacer. Vamos a ver. Unit 12. What's the matter? Page 78, Exercise 1, Word Power. Parts of the Body. Part A. Listen and practice. Head. Eyebrow. Eye. Ear. Nose. Hair. Mouth. Tooth. Teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger,
fingers, hip, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Unit 12. What's the matter? Page 78, Exercise 1, Word Power. Parts of the body. Part A. Listen and practice. Head. Eyebrow. Eye. Ear. Nose. Hair. Mouth. Tooth. Teeth. Chin. Back. Shoulder. Chest. Stomach. Throat. Neck. Wrist. Arm. Elbow. Thumb. Hand. Finger. Fingers. Hip. Leg. Knee. Ankle. Foot. Feet. Toe. Toes. Okay, any other questions? ¿Surgió alguna pregunta más? Or we're good to continue? ¿Es cadera o cintura? Hip es cadera. Ah, ok. Thanks. La cintura no está, pero es waist. What do you say? Waist. What do you say, este, glúteos in English, teacher? Glúteos. Ahorita les explico. No aparece. No, no aparece. Ahorita se las escribo. Glúteo. Ahorita les escribí cintura. Let me see. Se me ha trabado esta cosita. Give me one second. No sé a qué se dice glúteos, glúteos. No sé cómo se pronuncia, pero creo que más o menos así es como glúteos. What is shoulder? Is hombro. No me equivoco. Yes. Yes, hombros. Sí, sorry, creo que ahorita. Ya puedo escribir. Ok, es, ahí se les escribí, es buttocks. Estaba teniendo que cambiar los puertos acá porque estoy teniendo unos problemas técnicos. But no worry. Is there any other question? Yes, this is. ¿Y back qué es? Back es espalda. ¿Perdón? Espalda. ¿Me escuchan? This is cintura, sí, ¿verdad? Escuchan. Teacher, ¿y hip qué significa? Es cadera. Hip es cadera. Cintura, se las escribí acá en el chat de la meeting, es waist. Waist, cadera. Then we have shoulder, que es hombros, y en pompis, que son los buttocks. Y no está mencionado ahí chest, es pecho, pero pues los de mujer es breast. Breast.
Any other question? Okay, entonces. Sorry, I have a question. Breast is pecho. De mujer, para mujer. Ah, breast. Okay. Chest es pecho de hombre o pecho normal. Yes, es pecho de hombre y también se puede referir como pecho normal. Pero, ajá, como de mujer es breast. Y también si se refieren a las pechugas de pollo es chicken breast. Sí, para que no se les olvide. Les hago la referencia. Son de mujer y de pollo. Quizá breast se refiere entonces a busto. Sí, exacto. Y chest sería pecho. Ajá, y igual, ¿verdad? Como les comento. La partecilla del pollo, la pechuga, es chicken breast. Chicken breast. Por si un día van a un restaurante y quieren ordenar pechuguitas de pollo, es chicken breast. Ok, so, veamos, ¿alguna pregunta adicional con el vocabulario? Esto porque vamos a estar viendo lo de los dolores y todas estas cosas. Y sí, es importante practicar el vocabulario y tratar de memorizarlo como se nos recomendaba en la plataforma, ¿verdad? Señalar la parte del cuerpo y decir, this is my nose, this is my chin, this is my throat, this is my neck, y así. Las pantorrillas no parecen tampoco. Pantorrillas. Sí, o es parte de... No, porque está snack y ankle. No tiene nada. Ajá, no aparece. Leg. Leg, digamos, como la pierna, cuádriceps. Ajá. No aparece. Son calf. Ahorita se las escribo. Calves. Calf. ¿Dónde está el chat? Fisher. Hola. The word eyebrow. Significa ceja. Yes, eyebrow es la ceja. Y la pestaña creo que no está ahí, ese es eyelash. Eyelash. Es uña, ¿verdad? No, es calf, era la pantorrilla. Eyebrow es la ceja y pestañas, eyelash. ¿Y uñas? Es nails. Ajá, nails. Nails. Any other question? Okay. So este vocabulario lo tienen ahí en la presentación. Se las mandé un par de horas antes de la clase. Para los que recién ingresan, estamos ya en la sección 2. Es word power y acabamos de ver lo que son las partes del cuerpo. Así es que ahí lo tienen en el PowerPoint que les envié. Ya lo tienen por ahí. Y les recomendaba, ¿verdad?, que completen los ejercicios de la plataforma en la sección 1 y en la 2, de los cuales ya les mandé la respuesta en caso de que de repente tengan dificultades en algún ejercicio porque no están claras las respuestas, las indicaciones, perdón, o la respuesta que ustedes le dan no se la toma como buena y pueden chequear en las capturas que les mandé para que pues sigan avanzando. Ok, como les decía, el tema es, vamos a ver padecimientos comunes, enfermedades, dolores, etcétera, y a expresar cómo nos sentimos. Para esto tenemos el tema gramatical have plus noun plus feel plus adjective y una conversación que se llama I feel homesick. Ok. Esta es I don't feel well, porque esta se adapta más al topic. De hecho, es el mismo libro, solo que como les comento, una versión adelante. Y pues el decir tengo nostalgia es como que no mucho con lo del cuerpo, ¿vea? Pero pues vamos a ver la plataforma, vamos a ver ese video. Igual si hay alguna... surge por ahí alguna palabra nueva, algo que aprender, lo vamos a discutir. Entonces, vamos ya al segundo video de la sección 2, como les comentaba, y vamos a ver la gramática
y la conversación que vamos a practicar luego. Hi everyone. In this class, you'll learn how to express different illnesses. For example, I have a headache. I don't feel well. Let's get started by listening to a conversation titled, I feel homesick. I feel homesick. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. I would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject plus have plus noun. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include the noun, the flu. Now, I would like to show you how to form statements with feel plus adjective. We can follow this formula. Subject plus feel plus adjective. Let's analyze the example, I feel homesick. The subject is I. Then we need to add feel. Finally, we need to put an adjective, homesick. Or it can be any of these adjectives towards the right. I feel sick, awful, terrible, miserable, fine, great, terrific, fantastic. Now it's your turn to practice giving examples of your own. Try to use the vocabulary and try to make examples using have plus noun and feel plus adjective. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. What's the matter? What's wrong? That's too bad. Okay, de esta conversación, ¿hay alguna palabra nueva para ustedes? Es nostálgico. Sí, nostálgico. Ah, ok. Yo tengo la duda con cómo decir que tengo gripe, porque en algunas oraciones él menciona que
la palabra y anteriormente creo que mencionó otra. Flu. Flu. I have the flu. I have a flu. I have the flu. That should be it. I have flu. And headache y bad. ¿Qué quiere decir? Headache es un dolor de cabeza. Backache, dolor de espalda. Ah, oh, okay. Gracias. Y ya los vamos a stomachache. Stomachache. Esa es la que, bueno, en la presentación, en el PowerPoint que les mandé, es esta conversación, la vamos a escuchar también para que practiquemos la pronunciación y luego nos vamos a ir en grupos para hacer una interacción grupal. Let me share the audio. Y esto es porque en la plataforma, si yo me pongo a pausar para que repitan, el video se traba. Entonces, mejor utilizo estos audios, que pues son lo mismo como les comento, solo que es una versión adelante del mismo libro. Vamos a ver. Ok, acá está. Les voy a ir poniendo como siempre, ¿verdad? Y voy a ir pausando para darles chance de que primero escuchen con atención y luego pues repitan para que no estén ahí pensando en que se va a acabar el tiempo. No, voy a ir dándole pausa. Page 79, Exercise 2, Conversation. I don't feel well. Listen and practice. Hi, Kyle. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? Questions? Yes. Mm-hmm. What is the meaning of how is this? How's it going? Okay, buena pregunta. La how's it going es como decir how are you. Es similar. Es como te está yendo, cómo vas. How's it going? Y se pronuncia así casi que unido. No, es otra manera para no preguntar siempre how are you. Podemos how's preguntar going? How's it going? How's everything? How are you doing? And basically is se une. How's it going? How's it going? How's it going? Uh-huh. How's it going? Any other question? Puede repetir stomach. Stomachache. Stomachache. Excelente. That's correct. Stomachache. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué significa sick? Enfermo. Enfermo o enferma. Ayúdeme con la pronunciación de actualmente, teacher, por favor. Muy bien, ya se los iba a mencionar la palabra actually. No,
no significa actualmente, sino que es como decir en realidad o en verdad. Actually. Actually. Not so well, actually. No muy bien en realidad. O a decir verdad. Y también se utiliza para corregir información. El actually. Any other question? Bien, vamos a practicar una vez más para que ya ponerlos en breakout rooms para que hagan su interacción grupal. Page 79, exercise 2, conversation. I don't feel well. Listen and practice. Hi, Kyle. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach ache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? Bien, vamos a ir a los breakout rooms para que puedan practicar en grupo. Question. Sí. Dijo que actually significa en realidad. ¿Y really? Es realmente, es lo mismo. Solo que really no lo puedo usar para corregir información, como les decía. Actually sí, es como que decir en realidad o realmente es tal cosa. Se me está otra vez. Ok, ok. Gracias. Por ejemplo, si alguien me dijera, ¿is your last name Guerra? I could say, actually, is Guerrero, okay? En realidad es Guerrero, no Guerra como tú lo estás diciendo. Uh-huh. En ese, es un ejemplo como para decir cómo usar actually para corregir información. Y really es como más bien para pregunta también. Oh, really? Es de verdad, oh, really? Ok, gracias. Uh-huh. Esa es la mayor principal diferencia, que no puedo usar actually para preguntas. Y sí me sirve para decir algo en realidad y para corregir. En cambio, el really es realmente y se puede utilizar para preguntas, pero no para corregir información. Ok, any other question before we go to the breakout rooms? I'm happy that you're asking. Me alegra que pregunten. No se queden con las dudas. Vamos a hacer la práctica entonces. Acuérdense, van a ver un mensajito. Ahí le dan join o unirse. Igual, ¿verdad? Cuando vean que ya se va a acabar el tiempo, le dan un minuto más para que terminen lo que están haciendo. Hola. Hi. I'm fine. Hi, okay. Okay, Teresa. Veamos, ¿quién va a compartir pantalla?
para que veamos ahorita. Si gusta, comparto. Chivísimo, Teresa. Dale. Permítame ahorita que tenía problemas. Marvin, Marisela, are you here? Bebe. Yes. ¿Quién inicia? ¿Crees? Démosle, Álvaro. Okay. Are you? Sí, sí, sí. Are you Steven? I am Kaylee. Okay. I am Steven. Hey, Steven. Yes. Okay. Hi, Carl. Who is going? Oh, hi, Steven. Not so well, actually. I don't feel well. What is the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomach change. Okay. That's too bad. Do you have the flu? Do you have the flu? A question. No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda. Glass of soda. No, but thanks anyway. Well, I am going to have some pizza. Is that okay? Chivo, Álvaro, ahora cambiamos papeles para que más o menos completo. Okay. Más o menos. Aquí está la t-shirt, creo yo, para cualquier corrección posteriormente. Okay. Machivo, démosle. Hi, Kaylee. How is it going? Seguimos nosotros, ¿verdad? Sí, démosle. Ah, ok. No hicimos cambio, compañero. No, va, ok. Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. Does it matter? Hey, you don't look so good. I have a stomachache. That's bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks, anyway. Oh, Steven, not too well actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomachache. That's so bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything, a glass of soda? No, but thank you anyway. Well, I'm going to have some pizza. Is that okay? Thank you. Okay. Mm-hmm. Otra pareja. ¿O nos unimos con otros? Solo José creo que falta. José Ángel Gómez. José Ángel Gómez. No sé si estará por ahí. Claro. ¿Con quién? ¿Quién me ayuda? Si gusta yo, quiero practicar la otra. Ok. Sería entonces, usted empezaría. Ok.
Hi, Kyle. Se me olvidó esta parte. How's it going? Excelente. How's it going? Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomachache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? Si alguien quiere seguirlo practicando. I'll be Steven this. Dice el compañero que va a ser ahora Steve. Okay. Hi, Kyle. How is it going? Oh, hi, Steven. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomachache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thank anyway. Well, I'm gonna have some pizza. Is that okay? Thank you very much. You're doing it good. Just a little bit more of intonation. Is that okay? Like a question. I can entonar un poquito más las preguntas. Okay, is that okay? Ajá, y eso es como un is that okay? Is that okay? Ajá, excelente. Is that okay? Is that okay? Okay. Muy bien. Okay? Is that okay? Is that okay? Solo ir entonando. Hi, Carl. How's it going? Y el otro, como está enfermo. Oh, hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. Entonces, Steve, preocupado. What's the matter? Hey, you don't look so good. Yeah, sí, un poquito más de entonación y entre más lo practican, van sonando más fluidos, lo que es muy bueno. Así que ya no los interrumpo. Hey, thank you, teacher. Thank you, teacher. Una vez más, alguien. Ok, voy. Steven, yo voy a hacer. Hi, Kale. How's it going to, perdón, me, Gail, how's it going? Hi, Steve. Not so well, actually. I don't feel well. What's the matter? Hey, you don't look so good. I have a stomachache. That's too bad. Do you have the flu? No, I just feel really sick. Well, do you want anything? A glass of soda? No, but thanks anyway. Well, I'm going to have some pizza. Is that okay? Okay. Muy bien, sounds better. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Good to see that you're back again here. Escuché un par de grupos practicar. Lo hicieron muy bien, algunos estaban ayudándose entre sí con la pronunciación y entonación también mejoró bastante. Si se dieron cuenta, entre más lo practican, se van escuchando
más fluido, lo van haciendo más rapidito, lo cual es muy bueno. No sé si tienen alguna duda o algo que ha surgido en la práctica, algo que se les haya hecho un poco difícil. Sí, por ahí tengo una preguntita, con respecto a las dos palabras que se mencionaron hace un momento. Actually. Es prácticamente actually, es para decir realmente y qué más. Para corregir información también. Actually, por ejemplo, como les daba el ejemplo, mi apellido es Guerrero, a veces me dicen guerra, puede ser actually is Guerrero. Y la otra no me acuerdo cuál era, la verdad, pero son dos para afirmar o... Fueron dos palabras, no me recuerdo. Really. 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 Es solo para pregunta. Really. No. Really. Y actually no se puede usar para preguntar. Okay. Ni really para confirmar o corregir información. Esas eran las diferencias de las dos. Really. Ok. Y para decir lo que nosotros conocemos en español actualmente, nowadays or currently en inglés. Es una palabra diferente. Se las voy a escribir en el chat. So you can say currently. Currently. Ese sería como actualmente. Currently. Cool. Okay. Any other question? Only that. Muy bien. Gracias por question? Sus preguntas. Sí, dígame. Nos costó con Jennifer y Claudia, donde decía, what's the matter? ¿Es matter, matter? ¿Cómo se pronuncia? Matter, como con R. What's the matter? What's the matter? ¿Matter? Matter. Matter, ok. Muy bien, otra vez, what's the matter? What's the matter? Excelente, what's the matter? Thanks. Bien. Recuerden que este espacio es para preguntar, para hacer todo lo que no pueden hacer en la plataforma, ¿verdad? Teacher. Dígame. The word stomachache, ¿is correct? It's stomachache. Stomachache. The pronunciation is stomachache. Sin che, sin la ch, sin ch sound. Stomachache, como que fuera de cake. Exacto. Así no, mejor referencia no podemos dar. A los salvadoreños. Sí, la verdad que ayuda mucho hacer esas como asociaciones mentales y nos ayuda bastante. Stomachache. Stomachache. Thank you. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, o sea que cuando queremos decir que adolecemos de algo, siempre agregamos, bueno, no lo puedo pronunciar muy bien, pero H se escribe a la parte. Algunos. Ya vamos a ver ahí. Quiero ver para pasar. Ok, aquí ven. Este es backache, earache, headache, stomachache, toothache, cold. Ese es lo que, no sé si esto contestaría la pregunta de Omar, que cuando este flu. Yes, Tisha. The flu es como el combo completo. Tiene fiebre, tiene tos, tiene mocos, está totalmente tirado. Cuando solo es a cold, cold es como un resfriado que solo sentimos como estornudadera y hay moquitos. Entonces, ese es a cold, lo que conocemos como resfriado. A cough es tos, cough. Y a fever es solamente fiebre. Y flu es el combo de todo esto. Yes. Ajá. ¿Y se puede decir a sick, sin problema? Sí, puede decir I am sick. I am sick, ok. Está ahí enfermo, pero eso puede ser, es muy general. La gripe, yeah, okay. Pues no puedo decir. The flu. Es de flu. Si yo digo sick, ¿de qué? ¿De qué está enfermo? ¿Tiene dolor de cabeza, de estómago, es de la cabeza? So you puede decir I am sick. Estoy enfermo. Y si la persona le pregunta, what's the matter? Or what you got? ¿Qué tenés? Okay. General. Es bien general. Uh-huh. Y tienen ahí dry eyes. Y tenemos lo otro, que aquí vamos a contestar la pregunta. Cuando es un dolor, es sore. A sore throat. Tengo dolor de garganta.
No todos son con ache, pero la mayoría sí. Pero podemos decir, si me duele la muñeca, I have, or my wrist is sore. I have a sore knee. Tengo un tobillo que me duele. A sore knee, dolor de tobillo. Para decir un dolor de algo es sore. Así como está acá, sore. ¿Dónde está? Y la última, el de camisa verde. Muchacho aquí de la garganta. Okay. Ese es sore, dolor. Sore. Y esa palabra, el sore, la podemos usar como para decir, tengo un tobillo que me duele. I have a sore knee. Sore. No, sore knee es rodilla. Siempre me confundo con la rodilla y el tobillo. Sore knee, me duele una rodilla. Yeah. Y pues los otros que sí, es así el nombre de estos dolores, como la espalda, la oreja, eso sí. Y las otras partes del cuerpo se pueden combinar con sore y mencionar la parte del cuerpo. Por eso es importante que se aprendan el vocabulario. Teacher, ¿y sore lo podemos ocupar en plural? No. ¿Como dolores? ¿Dolores? Esa palabra no tiene plural, sore. Okay. All right, any other question? ¿Podría ser a sore hand? A sore hand, yes. Sí, puede ser que tenga un dolor de mano, a sore hand. Es posible decir, I have more sore. O puede decir así, my hand aches. Mi mano me duele. My hand aches. Así como está ahí, el ache. Ponerle el, ¿qué es lo que le duele? My hand aches. Para decir, tengo muchos dolores. I have a lot of pain. Sorry. Or I have multiple pains. Ah, okay. Thank you. Teacher, Dray. Dray eyes. Dry eyes. Ojos, pero dry. Es secos. Pero, ajá, cuando los ojos a uno se le resecan es cuando se nos ponen rojitos o irritados, le decimos nosotros. Tengo los ojos irritados. Dry eye. Es cuando los ojos están irritados. La palabra dry significa seco, pero en inglés se utiliza para decir cuando tenemos los ojos irritados es I have dry eyes. Conjuntivitis. No. No, eso ya es como una infección, ¿verdad? Normalmente los ojos irritados es tal vez cuando pasamos mucho tiempo en la computadora o en la televisión o cuando hay mucho viento, a veces también sucede. Okay. Y pues con la parte de la gramática, no es como de asustarse que dice have, noun, feel, adjective y todo eso. Es simplemente ver que cuando hay dos maneras de preguntarle a la persona ¿Qué es lo que tiene? Si algo anda mal, es what's the matter o what's wrong. Cualquiera de los dos, el significado es lo mismo. What's the matter and what's wrong. So, si queremos como interpretarlo, decir what's the matter es que cuál es el problema. Y what's wrong, qué es lo que está mal. What's wrong, qué es lo que está mal. Y si queremos decir yo tengo tal cosa, I have. Entonces dice have plus noun. Utilizo el verbo tener y el nombre. ¿Qué es el nombre? Dolor de cabeza, de espalda o la gripe. Entonces si yo tengo tal cosa, lo decimos así. I have y lo que tenemos. Ahora si nos preguntan de sentir, entonces ese es el verbo que utilizamos. ¿Cómo me siento? I feel sick. El adjetivo, ¿verdad? Sería sick. En este caso, y para I feel better, es cuando me siento mejor. Entonces igual uso el verbo feel y el adjetivo es better. Y si es negativo, digo I don't feel
well. Es el adjetivo. No me siento bien. A veces cuando nos preguntan cómo estás, how are you, o cómo te sientes, how do you feel. Entonces ahí se usa esta estructura. Yo digo, pues yo, el verbo feel, y cómo estoy. Para lo que tenemos estos adjetivos con los que podemos expresar la manera en que nos sentimos. Para expresar algo negativo, tenemos horrible, awful, terrible, miserable. Eso es cuando estamos mal. Son adjetivos pues negativos, como dice ahí. Luego adjetivos positivos, cuando estamos bien, podemos decir I'm fine, podemos decir great, podemos decir terrific, fantastic, son básicamente lo mismo, de maravilla, fantástico. ¿Preguntas acá? La pronunciación de headache, así es, headache. Es con lo mismo como el cake, headache. Headache. Ajá, no llevan sonido como de che. Headache. Headache. Es headache. Headache. Es ma- K, termina como con K, headache. Summer cake. Toothache. Teacher. Dígame. No sé si hicieron esta pregunta, pero ¿por qué flu lleva el artículo da y no un como a? Lo puede hacer de ambas maneras. I have the flu o I have a flu. De uh-huh. cualquiera de las dos. Gracias. Uh-huh. So, la diferencia es como decir tengo la gripe. I have the flu. O una gripe, I have a flu. No, no es como una gran diferencia. Y pues mañana vamos a practicar esto porque es importante, vamos a escuchar la pronunciación, vamos a repetir y vamos a usar todo lo que estamos viendo acá en este slide. Así es que los espero mañana, vamos a partir de aquí. Que duerman bien, que descansen. Sleep well and see you tomorrow. Tomorrow, good night. Bye. Good night. Bye. Good night.